Pues con respecto a la mesa redonda que acabamos de tener, era sobre todo de la transmisión de la información para la salud en redes sociales, en microbloggings. Dos ideas fundamentales. Primero, que tenemos que querer estar ahí, al otro lado del clic. De alguna manera, los profesionales de salud son los referentes en materia de salud, que es una tarea complicada, que mejor hacerla en grupo, sin duda, y que, bueno, y que es una forma como otra cualquiera de posicionar la salud también para el cuidado y la autoayuda de los propios pacientes. Eso es lo que hemos impartido, poco más o menos, con características multidisciplinares, formando grupo entre todos los que estamos en este área de trabajo. Lo que ha hecho Internet es, de alguna forma, acelerar el cambio de paradigma hacia la medicina participativa. Es decir, aunque predominantemente todavía el sistema sigue siendo todavía muy centrado en el médico, gracias a los medios sociales, cada vez el sistema se está haciendo más centrado en el paciente. Para mí lo más importante es dar información, pero una información que llegue al público de la calle, que sea una información cercana, pero que sea de calidad. Y que es eso, yo creo que es lo más importante y más, importante y más destacable de lo que hoy se puso en la mesa. Pues me parece muy importante el tema de la responsabilidad por parte de los profesionales que se dedican a la salud y el bienestar, la responsabilidad que tienen con el paciente en este caso, ¿no? Pero también el del paciente hacia el profesional de la medicina en este caso también, porque bueno, al final es un ecosistema que tiene que convivir y que tiene que vivir en armonía, ¿no?